cielo, ¿me alcanzarías una cuchara chiquita? Por favor. Hola, ¿cómo están? Espérenme tantito, que hay pelea en mi casa. Aguántenme. ¿Qué pasó? Ya me vuelvo a conectar, denme un segundo. 70 y a Bueno, creo que no lo finalicé nunca. Creo que aquí seguimos. Mi casa es un caos. Ya saben cómo son estos días de cuarentena. Algo muy bonito, ¿verdad? Con los pequeños en la casa. Me iba a salir de aquí, pero ya no me dio tiempo de salirme. De irme al jardín para hacer este enlace con ustedes, pero... ya nada más estoy escuchando. Sí, ya vi que dejé el enlace en lo que fui a regañar al bebé porque mordió al grande. Creo que ellos también ya están entrando en esta crisis, ¿verdad? De la cuarentena, pero así es esto. Así es esto de ser mamás, así es esto de estar aquí en casa. A ver, creo que tengo la luz muy fuerte enfrente de mí con... la luz solar, pero bueno, hoy estoy aquí, contenta, emocionada de estar con ustedes un ratito, solo un ratito, porque ya vieron cómo se ponen mis fieras. Ay, sí, es súper travieso, no sé cuál de los dos es más travieso. Esto es como estar en un hexatlón o algo así, es algo extremo. Pero bueno, quiero invitar el día de hoy a mi preciosísima Amaranta, no sé si ya se conectó, voy a checarlo, para que platiquemos. Ella se acaba de, déjenme la busco, a ver si ya está por aquí. Amaranta. ¿Escuchan ustedes los llantos y los gritos? ¡Hola, guapísima! ¿Cómo estás? Feliz, no podía ni dormir de la emoción, como tipo si fuera Día de Reyes. Ah, ya sé, de que quieres abrir ya todos tus juguetes y empezar a estrenarlos y todo, ¿verdad? ¿Ya estrenaste alguno? Nada. No, porque soy muy, muy disciplinada. Muy bien. Y dije, hasta que no me digan cómo y qué, hasta ahí. Muy bien. Oye, pues qué emoción, espero que no se estén escuchando los gritos de mis criaturas, Perdona el retraso, pero de verdad esto es un caos. Ya te imaginarás cómo está Ro ahorita con los dos. Esto es una cosa muy bonita, pero bueno. Vamos a relajarnos con nuestros aceites esenciales. ¡Qué padre! ¡Qué gusto que te hayas unido a nuestro equipo! ¡Bienvenida! Gracias. Tenemos un equipo bien bonito, como vas a ir viendo en el chat, en el que entre todas nos estamos apoyando todo el tiempo. Con tips, estamos dando tips de cómo usar mejor tus aceites, si alguna tiene una duda puede comentarlo ahí, ¿no? Y entonces así dices, oye, es que yo estoy muy estresada el día de hoy porque mis hijos están como histéricos en esta cuarentena. Ah, bueno, pues te recomendamos así como los mejores mezclas que puedes hacer para poner en tu difusor o en rolón, para hacerles a ellos también tópicamente, ¿no? Y bueno, de eso quiero... como empezar a compartirte, justo nosotras siempre recomendamos cuando empiezan en este mundo de los aceites esenciales que empiecen con este kit que tiene los 10 básicos. Ajá. Una joya. Una joya. Lo que me encanta de doTERRA, en especial de esta marca, es que sus aceites tienen un certificado terapéutico de grado de pureza. Estos aceites son 100% puros.
y están hechos destilados, procesados y todo en el lugar geográfico, en el tiempo climático, todo no acondicionado a su planta, ya sea, por ejemplo, la lavanda, no, esta es cosechada en Francia en especial, en el tiempo climático que debe de serlo, la destilación en el momento preciso que tiene que ser para que se saque lo más puro y lo más, lo mejor de cada una de ellas. ¿Y por qué recomendamos más estas plantas que un tratamiento, ¿no?, guacha-guacha? Porque son eficaces, las pueden usar desde el más pequeñito de la casa hasta el más grande. Y como bien preguntaste ayer en tus Insta Stories, sí, se pueden usar internamente, tópicamente y aromáticamente. Ok. No todos se pueden usar internamente. De estos 10 básicos, 2 no se pueden usar internamente. Dime cuáles son, porque yo ya... ¡Ya quiero echármelas todas! ¡Quiero todo! Un mix en la licuadora. Anda, no, y eso está bien padre, porque sí, también puedes hacerlos. Por ejemplo, aquí yo tengo mi proteína del día, y le puedes poner una gotita de menta, y le da un toque así, delicioso. O si quieres hacerte un... No sé qué es, si eres muy experta en la cocina, yo no lo soy. Pero, por ejemplo, un pozolito, ¿te avientas un pozolito, algo así, una sopita así? Sí. Le puedes poner un toquecito de orégano, por ejemplo, de tus gotitas de orégano, y le da sabor. Nada más que hay unos que son muy fuertes, entonces siempre se recomienda ir poniendo de menos a más. Ok. ¿No? Se está probando. La menta es muy fuerte también, entonces si lo vas a poner, por ejemplo, en tu vaso de agua, pruebas con una gota nada más primero. Ah, ¿es de vidrio? Sí. Siempre tienen que ir en vaso de vidrio o de metal. Okay. Esos de como aluminio y así, porque son tan puros que si lo pusiéramos en uno de plástico, extraería, ¿no?, el plástico, y eso es lo que nos estaríamos tomando. Entonces, hay que tener mucha precaución siempre en nuestros vasos de cristal o de metal y así, ¿va? Ok. De estos 10 básicos que tienes, vamos a empezar con los que son puros. Hay 4 que son mezclas y otros 6 que son aceite esencial. Ponte, son tus lentes. Podemos empezar justo con la menta. Te voy a hacer que abras la menta. Si alguien allá en casita tiene aceititos, tiene menta y quisiera probar, vamos a sacar nuestra gotita de menta. Lo abrimos. ¡Ay, qué deli! Te vas a poner una gota en la palma de la mano. Una es suficiente. Si quieres, no pasa nada. ¡Ay, qué emoción! ¡Sí! Una gota, a ver. Ajá. Sale como gotita. Ahí está. Vale, vamos a quitar manos. Primero vas a poner el dedo gordo encima, así, y lo vas a poner en tu paladar. ¿What the fuck? Ajá. Saca, vuelve a quitar y respira. Profundamente, 3 respiraciones, exhalo. Inhalo. Exhalo. Y una última, inhalo. Exhalo. Vas a volver a agitar tus manos y solo ligeramente vas a tocar la nuca, pero no toques mucho, no presiones mucho y soltamos. En un ratito vas a empezar a sentir la frescura también en la nuca. Si quieres, esto mismo lo puedes poner también aquí, no en los ojos, lejos de los ojos, para que empiece a refrescarnos toda la cabeza, la nuca, nos va como a abrir el cerebro para pensar mejor, nos va a tener como más despiertas. La menta ayuda a tener un mejor estado de ánimo, a abrir vías respiratorias. ¡Ay, eso, las vías respiratorias, hija! Permíteme entonces. ¡Échame el todo! Te va a ayudar también a tener un mejor aliento. La puedes poner, te digo, una gotita en tu licuadito. Ay, ¿dónde dejé mi proteína? Aquí está. Por ejemplo, a este, con una gotita suficiente, o en tu vaso de agua también del día, le pones una gotita. Puedes hacer unos brownies, haces la mezcla, le pones una gota, no, al brownie sí le puedes poner hasta 3 gotitas de menta, y agarra el sabor del chocolate con menta. ¡Uf! No, bueno.
Los quiero. No, o sea, hay muchísimas cosas que podemos hacer con ellos. La menta te va a ayudar cuando estás mareada, cuando tienes dolores de cabeza. No sé si ya empezaste a sentir cómo se va refrescando, así. Sí, siento como... cabecita. Mira, siempre se recomiendan que los aceites esenciales en su mayoría se usen diluidos. Por ahí te llegó un aceite de coco. Ese, exactamente, es el que nosotras recomendamos para diluir nuestros aceites esenciales. ¿Por qué? Porque con el aceite de coco, digamos que este va a ser el conductor que va a ayudar a que nuestros aceites entren al cuerpo. Los aceites esenciales son volátiles, ¿no? En el momento que tocarían nuestro cuerpo, ¡pum!, se deshacen. Entonces, a la hora de hacerlos con este aceite conductor, ayudarían a entrar para hacer todo el trabajo necesario que tienen que hacer. Hay unos que se pueden usar puros, así directo, como lavanda también, por ejemplo, pero siempre es recomendado que los usemos diluidos, ¿no? O sea, este sería como, en caso de que yo me quisiera hacer un masaje diluido con esto. Diluido con tu aceite de coco. Puedes usarlo con crema, también, okay. O sea, puedes usar una crema. Si en algún momento algún aceite te llega a caer directo a la piel y te quema, nunca agua, porque el agua lo que haría será como quemar más, ¿no? Entonces, siempre con aceite. Si que ya no tengo el aceite de coco, ¿qué hago? Me está ardiendo. Aceite de olivo de cocina, aceite de almendras, crema, ¿no? Algo que ayude a relajar. Ahí en tu vasito, en tu termito de agua que dices que es de vidrio, puedes poner una gotita de menta. Ok. Para que empieces a sentir como esta frescura también, ¿no? Esta delicia, vas a ver. Te vas a enamorar. Mientras más los uses, más los vas a amar. Me encanta que estés aquí. Ay, estoy feliz, de verdad. El siguiente aceite del que vamos a hablar va a ser lavanda. ¿Quién no conoce lavanda, no? Lavanda es una joya. Es una delicia, un aceite relajante, un aceite curador de todo, para todos los males, que si te quemaste, que si te rasguñaste, que si te, a la hora de la cocina, ¿no? Tocaste el sartén y te quemaste la mano, que Rodrigo el otro día con el cuchillo cortando no sé qué saco, el mango se cortó un poquito, bueno, para la cortada, para todos los dolores, ouch, que son así, cuando a los niños les están saliendo los dientes, ¿no? O nos está saliendo la muela del juicio a nosotras y no sabemos cómo este dolorcito, lo podemos poner directo o... A mí desde hace mucho ya me salieron y ya me la saqué. Ay, ya sé, es lo mejor. Yo también. Odié ese proceso, pero fue lo mejor. Horroroso. Sí, horrible. Y si te inflamas todo, por ejemplo, ¿no? Cuando estás inflamada porque te sacaste las muelas, también es muy bueno. Bueno, para el descanso, para el estrés que estamos teniendo hoy en día del encierro, para... Exactamente, todo eso, lavanda, no cualquier lavanda, esta lavanda puede ser tomada también. Entonces, que estoy muy estresada, que no puedo descansar, en la noche te puedes preparar un tecito o con un agua, con un vaso de agua, y le pones una gotita de lavanda unos 40 minutos antes de irte a dormir, pum, te lo tomas y te va a ayudar a tener un mejor descanso. A la hora de bañarte, cuando está cayendo el agua caliente, que se levante el vapor, puedes dejar caer en la regadera una gota, dos gotitas, y entonces mientras te estás bañando, vas a estar sintiendo el vapor con la lavanda. Esa, pones tu musiquita relax, pones tu lavanda, te bañas rico. En el jacuzzi, en la tina. Delicioso. En la tina de los pies. También, delicioso, lo puedes poner ahí. Cuando ya te vayas a relax, ya te saliste de bañar, te pusiste tu crema, puedes ponerte con la misma crema o con el aceite de coco, dos gotas en la palma de la mano o hacerte un rolón, unas gotitas, agitas y te pones en las plantas de los pies, en la espalda, todo lo que alcances de tu columna hasta acá. Te lo puedes poner en la parte de aquí. A mí me gusta ponérselo a los niños, por ejemplo, en la parte de acá, porque así les llega el olor más fácil. Okay. Y entonces, o sea, básicamente es para relajar. Para relajarte, para dormir, para calmar la piel, para calmar los dolores. Que tengo irritada la piel, me salieron muchos granitos por el maquillaje, por el sol, por lo que sea, te ayuda a calmar la irritación de la piel. Salpullidos, todo lo que sea calmar. Tanto a ti como persona, como emoción, como físico. Calmar, lavanda, ¿no? Fantástico, me encanta. Divina. Lava, ah,
Este es algo que a ti te interesa mucho. Lavanda, limón y menta, que ahorita voy a pasar el limón. Lavanda, limón y menta. Hay unas cápsulas que de hecho también las venden en doTERRA, te puedes meter a la página, ahorita te digo bien cuáles son. Son unas cápsulas vegetales que vienen vacías. A esas cápsulas tú les puedes poner una o dos gotitas de cada uno, de menta, de lavanda y de limón. Para las alergias. ¿Cápsula vegetal te refieres a las cápsulas de las medicinas que viene vacía? Vacías, ajá. Y yo le voy a poner adentro el aceite, me la voy a tomar. Tú te vas a hacer tu cápsula. Ajá. ¿Lavanda, menta y limón para qué? Para las alergias. Ay, alergias estacionales. Esto, este es el punto neurálgico de esta conversación. Este es el punto. En este momento. En este momento, exacto. Sí, por eso empiezo en especial con estos tres, que son... Estos nos van a ayudar con las alergias estacionales, nos van a ayudar a reforzar tu sistema inmunológico. El limón. ¿Diario? Sí, una cápsula diario. A ver, ¿qué sería mi combinación? Exactamente, esas tres. Menta, limón. En una capsulita, vegetal. Limón es un... digamos que como un limpiador, ¿no? Es una belleza. Todas las mañanas, una gotita de limón en ayunas con tu agua tibia te va a ayudar a limpiar el cuerpo, a desintoxicarlo. Ahora sí que arrasa con la grasa más pegada. ¡Ay! Como así. Salero, hija, como salero. Así, manis, así. Una gotita suficiente, dos gotitas en la mañana, tu tecito, tu agüita caliente en ayunas, pum, para que te ayude a limpiar. ¿Qué va a pasar? Que en el momento en el que tú empiezas a limpiar tu cuerpo, te vas a sentir con más energía, te vas a sentir como más, ¿no? Más activa, menos deprimida, porque el cuerpo se siente más ligero. Oye, además, yo tomo todas las mañanas bicarbonato, una media tacita de agua fría, de agua tibia, con media cucharadita de bicarbonato y gotas de limón. Ok. ¿Podría sustituir ese limón por una gotita de esto con el bicarbonato? Completamente. Hay que recordar que, de hecho, te va a caer muchísimo mejor porque el aceite esencial es lo más puro de nuestras plantas, hierbas, frutas de donde haya sido destilado, ¿no? Si te hago un comparativo con la menta, por ejemplo, una gotita de menta equivale a 27 tazas de té de menta. ¿Qué? Para sacar una gota de rosa, no me acuerdo en este momento, te mentiría, pero necesitan no sé cuántos pétalos de rosa, ¿no? Entonces, son obviamente hechos, procesados y destilados justo en lugares específicos para esto, ¿no? Claro. O sea, para que nosotras podamos tener como esta pureza. Y tienen el 70% de más potencia que la misma hierba. Entonces, si el limón en sí... te ayuda, una gotita de limón, dos gotitas de limón, van a hacer todavía más trabajo que un limón exprimido. Mañana mismo lo pruebo. Para las personas que tenemos como problemas de presión o así, nos va a ayudar también a tener como una estabilidad, ¿no? Okay. A nivelar la presión, por así decirlo. Entonces, bueno, el limón, además de trabajar con nosotros, también es una maravilla para el hogar. Entonces, a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, el limón y el longar, que ahorita te voy a platicar del longar, para limpiar frutas y verduras. No necesitas ponerle más químicos ni nada a tus frutas y verduras. Con eso les pones dos gotitas en tu agüita cuando las pones a limpiar y eso va a ayudar a limpiarlas, a quitarles como todo lo malo que viene de la calle, si fuiste al mercado y los compraste allá. Pero digamos que este longar limpia incluso las fresas, que sabes que es una de las cosas que vienen más contaminadas al ras de la tierra. Sí, yo lo que hago es las lavo primero, ¿no? Lavo mis fresas, le quito las plantitas y luego las meto a un bowl o al mismo de lavaplatos, ahí pongo todo y le pongo sus gotitas. En lugar de ponerle el químico que usamos del súper. En lugar de ponerle eso. Con el longard y con el... Si quisieras, como todavía más, le puedes poner melaleuca, que ahorita te platico también de la melaleuca. Pero con limón y longard, suficiente.
para que okay. estés tranquila, de que, o sea, con eso yo los limpio y a mis niños les doy su fruta y su verdura, limpio con limón y un gallo, ¿no? Perfecto. Puedes hacer para limpieza de casa, ¿no? Para limpiar vidrios, para limpiar grasa, para limpiar los trastes que no se despegan, para limpiar, ¿no? Puedes poner agua destilada, vinagre y tus gotitas de limón. Y con eso puedes limpiar toda la cocina, ¿no? Entonces, así vamos empezando como a eliminar todos estos químicos que no son naturales ni nada de nuestro hogar, y vamos haciendo cosas más esenciales, ¿no? Tenemos luego unas pláticas bien padres donde nos enseñan a hacer todo para la limpieza del hogar con los aceites esenciales y cosas así. Entonces, wow. Está muy interesante. Qué bonito, qué bonito. Ay, sí, sí, es una belleza. A ver, ¿qué otro aceite? Melaleuca. Bueno, voy por... sí, melaleuca. Melaleuca. Lo tienes como árbol de... ¿Tea tree? Ajá. Ah. Árbol de... Ese mero. De té, árbol de té, exacto. Este ayuda con todos los... las bacterias, hongos, todas estas amenazas asquerosas, ¿no? Pie de atleta, que tienen honguito en los pies porque fui a hacer ejercicio y me sudó mucho el pie, o porque me metí a la alberca y salí y pisé y me contaminé con alguien. Porque soy una pata de perro. Porque soy una pata de perro y así me contagio súper rápido. Pie de atleta, hongos, vaginales, ¿no? Porque estuve todo el tiempo con el traje de baño o la ropa de ejercicio, no me pude cambiar y estuve todo el día con esta ropa mojada, húmeda, ya ves que luego las mujeres somos muy propensas a... Fuimos a baños públicos, para todo eso, con agua... Ay, yo los conozco, los de todo México, todos los baños del mundo. Ay, no, y es que luego, o sea, pues no queda de otra. Aquí con el tráfico te bajas a cualquier lado, con permiso, no llego a la casa. Tomo pues, mucha agua todo el día, entonces todo el día estoy haciendo pipí, todo el día. Bueno, pues puedes hacer un atomizador con agua destilada y unas gotas de melaleuca. Le puedes poner también lavanda, por ejemplo, y directo al calzoncito. Y eso va a estar, sí, o sea, no a tu piel directo, sino al calzón, porque son volátiles. Con que lo pongas así, eso va a ayudar a que haga su trabajo, a que limpie. ¿Eso en caso de una infección? O para prevenir. Ah, ok. Acuérdate que los aceites esenciales se usan muchísimo para prevención también. Ok. Entonces, para prevenir también, yo estuve en la alberca, en una alberca pública, o fui a un balneario por guacha guacha con todos los amigos y todo, y estuve ahí descalza. No me salió un hongo en los pies, pero yo quiero prevenir, no vaya a ser, me pongo mi agua destilada con mi melaleuca o con aceite de coco en el rolón, me lo pongo en los pies y eso me va a ayudar perfectamente a prevenir. Que tengo una infección en el oído, siempre es muy importante, ¿no? Como diagnóstico de un doctor y todo, que nos diga bien qué es lo que tenemos y así, pero puedes poner en el algodón una gotita, gracias mi amor, y no directo al oído, al revés, o sea, si yo puse la gotita aquí, con la gota hacia arriba, lo dejo aquí, y él solito va a trabajar, nunca meterlo internamente, ni en oídos, ni en nariz, ni, ¿no? Melaleuca, para todo, bacterias, ¿no? Que tengamos aquí y que sentimos, todo, nos va a ayudar. ¿Cuál sigue? Ya hicimos lavanda, ya hicimos menta. ¿Orégano? Incienso. Incienso. Incienso es el rey de los aceites. ¿De verdad? Dámelo antes de que se nos acabe el tiempo. Venga, venga, incienso, rapidísimo. Es el que va a ayudar a potencializar todos los aceites. Este aceite es de los únicos que pueden atravesar ¿cómo se llama? Llegar directo al cerebro, ¿no? Una gotita. Ajá, hematofálico, una gotita en la coronilla de la cabeza,
todas las mañanas, nos va a ayudar a conectar, obviamente, al llegar al cerebro, atraviesa todo nuestro cuerpo, nos va a ayudar a sentirnos muchísimo mejor, nos va a ayudar con el sistema inmunológico, migrañas, dolores de cabeza, una gotita en tu dedo, sublingual y en el paladar. Una gotita sublingual. Una gota abajo de la lengua. Ajá. Para dolor de cabeza. Para la migraña y así. Ajá. ¿Y lo sublingual, en qué parte del paladar? O sea, ¿dónde como te pusiste la menta? En medio. En medio. Ok. Ajá. Puedes hacer una mezcla en un rolón con el aceite de coco, una de incienso y la menta o deep blue, para sienes y nuca cuando tienes dolores de cabeza así como muy intensos. Eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Al dolor de cabeza. Nos va a ayudar a concentrarnos, a estar más en el aquí y en el ahora. Es que viene el bebé a agarrar todos los aceites. Viene Rodrigo otra vez a llevárselo. ¡Ay, mi amor! ¡Rodrigo, mi amor! Te manda saludos, amor. ¡Besos! ¡Qué besos! Va a ayudar a potencializar todos los aceites. Lo puedes poner en tu difusor. Una mezcla deliciosa para descansar. Lavanda, Easy Air e incienso en tu difusor. Lavanda. Easy Air. E incienso. Easy Air e incienso. Para descansar en tu difusor en la noche que te vayas a dormir. ¿Qué va a hacer el Easy Air? Vamos por el Easy Air. Sí. El Easy Air es una de las cuatro mezclas, eso se los iba a decir hasta el final, pero ya que lo mencioné, es una de las cuatro mezclas, dentro de los 10 aceites, cuatro son mezclas, dentro de estas mezclas, dos no se pueden ingerir. Uno de ellos es Easy Air, okay. Definitivamente no lo puedes consumir internamente, se puede poner ya tópicamente. Ya sé cómo me voy a acordar, porque Easy Air del aire, entonces no pertenece a mí. Exacto, ponte una gotita de este en tu mano. Ok. Vuelve a agitar las manos. ¡Ay! Y respira, inhala. Uno, exhalo. Agito, inhalo. Exhalo. Dos y una más, inhalo. Y exhalo. Easy Air nos va a ayudar a limpiar el aire, a purificar nuestras vías respiratorias, va a llegar directo hasta los pulmones para limpiarnos. ¡Ay, qué rico! Para estas alergias estacionales también, en las que te congestionas mucho y todo, Easy Air es el que vas a poner en tu difusor, te lo puedes poner en las manos. Diluido con el aceite de coco, te puedes masajear el pecho a la hora de dormir para que llegue directo y abra pulmones, abra todo. Ah. Fíjate que mi hermana alguna vez me comentó que ella también tenía un aceite de estos de doTERRA y que si se lo ponía, no me acuerdo si era doTERRA, pero que si se lo ponía directamente en la piel, le salía como salpullidito. Creo que no lo había combinado, ¿no? Entonces, con esto del aceite de coco. Exactamente, con aceite de coco. Hay muchos aceites que son irritables para la piel y siempre tienen que irlo probando de menos a más. Claro. Mafer, mándame un mensaje directo en as.tips. A todas las que quieran saber esto de los aceites, pueden mandarme un mensaje directo en as.tips para que les ayudemos a que tengan todos sus aceititos en casa y con mucho gusto y tenemos un equipo bien bonito en el que les vamos a ir enseñando cómo usarlos. Tenemos una aplicación, Amaranta, no sé si ya entraste a la aplicación, no. Con más de 250 mezclas para que ustedes aprendan a usar sus mezclas. Hay libros, hay PDFs que tenemos ahí para que aprendan más de los aceites con las emociones, ¿no? De los aceites, cómo hacen conexión con el cerebro. Es una joya esta aplicación. La verdad es que Cris es como nuestra cabeza número uno de esta red, la que armó esta aplicación. Please, métete. Creo que ya te mandé la invitación. Métete para que... ¿Cómo se llama? Es de Evernote, pero ahí tenemos una libreta en especial que dice C esencial, C punto esencial. Creo que ya te mandé la invitación. Si no, la voy a checar. Es una joya. Eso está bien padre del equipo que tenemos porque todo el tiempo estamos como aprendiendo muchísimo más de los aceites, cómo usarlos, ¿no? Bueno, Easy Air ya quedó, ¿no? Done.
Para dormir, entonces, lavanda, easy air e incienso, joya total. Para vías respiratorias, alergias estacionales, que estoy congestionada y ni siquiera estoy enferma, nada más estoy congestionada por esto, sí, de la alergia. Sí. Easy air, ¿sabes qué le pasaba mucho al bebé eso? Cuando estaba bebé, se me congestionaba mucho. Y yo me acuerdo así, cañón, de una vez que le estaba dando pecho y le estaba durmiendo y no se podía dormir, pues estaba... O sea, a veces que no puede ni respirar. Entonces me puse el Easy Air en las manos y mientras comía, le iba haciendo así, con el Easy Air. Y poco a poco su respiración empezó a relajarse, a calmarse, hasta que ya la empezó a regular súper bien y pudo profundizarse una belleza. O sea... ¡Qué joya! Easy Air es... Gracias, mi amor. ¿Me estás ayudando? Listo, mamá. Ay, gracias, mi cielo. Ay, mi amor. Eso fue un grito de gozo. ¿Cómo? Eso fue un grito de gozo. No, no, no. Eso es, ya quiere estar con mi mamá y ya, pero no, que se quede con su papá un rato. Ya vamos, baby. Nos faltó uno, de los puros, que es el orégano. Orégano es uno de los, creo que 5 aceites más calientes que hay. Con este hay que tener mucho cuidado con el contacto en la piel porque puede llegar a quemar de lo caliente que es, de lo fuerte que es, exacto, orégano. Okay. Pero es una joya para la comida, por ejemplo, ¿no? Siempre, es más, se empieza probando con el palito de los dientes. Sí. Así, o sea, ni siquiera una gota completa. Con pum, pum, y tocas la comida, lo que alcance a agarrar, o sea, va a ser perfecto. Si sientes que te faltó, pues entonces ya pruebas la gota, ¿no? Pero siempre ir probando de poquito en poquito. ¿Cuántos aceites hay? Muchísimos aceites, muchísimos. Pero siempre recomendamos que empiecen con estos 10 básicos, ¿no? Va a ayudar mucho también con bacterias, va a ayudar al sistema inmunológico a reforzarlo, a hacer como una mezcla tuya que vas a encontrar también ahí en las mezclas que tenemos para... cuando estamos con mucha infección y todo, ¿no? Ayudar a limpiar, a sacar todo lo malo, masaje en la espalda cuando estamos como muy congestionados y así con flema y así, va a ayudar a despegar todo, a limpiar también. Este es uno que tienes que tener de cajón en casita. Y dentro de las 4 mezclas, ya hablamos de Easy Air, nos faltan 3 mezclas. La otra que no es tomada es Deep Blue. Sí. Deep Blue. Aceite para dolores musculares, para calambres, para... ¡Qué joya! Ahorita en la cuarentena que estoy haciendo ejercicio y estoy probando con otro tipo de ejercicio que no había estado haciendo porque el gimnasio como que ya no lo tengo, entonces estoy haciendo yoga y estoy haciendo hip. Y de pronto hay días en que amanezco y que digo... una grúa, por favor, alguien que levante todo esto, dolor mal. Sí, bueno, Deep Blue con tu aceite de coco, lo diluyes y te das un masaje. Antes de empezar el ejercicio, puedes masajear las rodillas, por ejemplo, si eres como de tendencia a dolor de rodilla, que yo soy cañón. Ajá, y espalda baja, que mucho nos pasa luego a las mujeres, o ciática, o dolor de espalda por pesos o así. Aquí estoy, pero de las rodillas sí. Ah, bueno, pues en rodillas, antes de empezar a hacer ejercicio para preparar las articulaciones y todo. Y después de hacer ejercicio, aunque no estés adolorida, también para relajar. ¡Olé! Si estás adolorida después, pues ya te das como otro masajito. Cuando te levantas y sientes que ya tienes el dolor aquí, dijiste, ya me dio tórticos, ya. O sea, ya lo sentí. Y sabes que empieza con un poquito, pero que al rato ya no vas a poder ni voltear ni nada. En ese momento que sientes así el... Que dijiste, ya valió, ya voy a estar. En ese momento, saco mi Deep Blue, aceite de coco, y masajeas primero la zona y luego presionas justo en el punto donde sientes que está el tendón ahí y atorado, que dices, este es el que no me va a dejar. ¡Joya, amiga! No sabes. Me pasó el otro día, le dije a Ro, porfa, masajéame, encuentra el punto, ándale, ahí, empezó a masajearme. Pasó un rato. Ese fue el pretexto. Fue el pretexto. Masaje, necesito. Auxilio, socorro, por favor. Auxilio, I need you. No, bueno, una maravilla, de verdad. En los pies, te fuiste de baile.
toda la noche. Me duelen los pies, horrible. Ya no los aguanto, los tengo hinchados. Pero la fiesta, ¿qué tal? Buenísima, ¿no? Pero caminar ya ni se puede. Ok, y en la noche que llegas a tu casa, con Deep Blue te masajeas los pies. Oh, joya. La tinita también te lo... Es que con nosotros, yo cuando uso los tacones, es que ya llega un punto en el día en que digo, no puedo más. Y ya, que camino por como favor. Picado, así de... ¿A dónde los aviento? Y sabes que si te los quitas, cuando te los vuelvas a poner... No, entonces te aguantas y caminas como los grandes, antes muerta que sencilla, ¿no? Sí, exacto. Entonces sí, te lo pones en la noche, te masajeas tus pies, tus calcetitas para que como que amarre el calorcito. Con el aceite de coco. Con el aceite de coco, siempre. Todo lo que sea, para acá, ya voy entendiendo. Sí. Para... Pues, es para dolores musculares, para relajar tópicamente, físicamente, los pies, las rodillas y como por el ejercicio. Supongo que debo tener 1,000 aplicaciones más, pero como que para ir aprendiendo un poquito. Sí, lo básico. Y dime una cosa, por favor, ¿vas a dejar este live que viva ahí un rato en tu cuenta? Porque me gustaría volverlo a ver, agarrar una libretita y empezar a escribir las propiedades de cada... Porque digo, ya no puedo aprender. No, todo. Igual tenemos el chat igual en el que vamos a estar ahí como mandando todo, toda la información para que la tengas anotada. Está también la aplicación para que vayas como aprendiendo todavía más de los aceites. Pero sí, vamos a dejar aquí el live las 24 horas para que tomes tus apuntes. Haga mi tarea, como la escuela. Para que hagas la tarea y aprendas más de los aceites. Ok. Y los dos últimos que quedan en mezcla son el Diacen y el Long Guard. El Long Guard, hoy en día, no sabes cómo ha volado. O sea, se agotó, ya lo volvieron a poner y seguramente se agotará en cualquier momento otra vez. Porque este es el top para el sistema inmunológico. Para ahorita, para todo lo que está pasando y así, para reforzar nuestro sistema inmunológico, para sentir, vaya, eso es como la base de todo, ¿no? O sea, no quiero decir para que no se enfermen o para que salgan de la gripa, pero si ustedes tienen un sistema inmunológico fuerte, lo tienen todo, ¿no? Este se puede tomar, exacto, te puedes echar una gotita en la mañana cuando sientes que estás como ya, tu sistema inmunológico está decayendo, ¿no? Estás viniéndote para abajo. Que te pica la garganta, que te bañaste en la noche, tienes el cabello mojado, pero ya no pudiste más, te quedaste dormida, gran error, ¿no? Al día siguiente dices, ya valí. O que estoy haciendo ejercicio de pronto y que tocan la puerta y me salgo y entonces me da el aire y como soy tan frágil del sistema respiratorio, te lo juro que hasta de regar las plantas, si traigo sandalias y riego las plantas, inmediatamente lo siento en la garganta. Sí, ahí está. Sí, on guard. On guard. Y entonces no te esperes a sentir ya me voy a enfermar. No. Refuerza tu sistema inmunológico. Todos los días una gotita de on guard. Todas las mañanas o todas las noches. Tú decide. ¿Con agua? ¿Con...? Sí, puedes poner una gota en un vaso de agua. Es fuerte el sabor, pero es muy bueno, bueno. Lo más fuerte, como todo shot, es el final, ¿no? O sea, el final de tu shot va a ser de... ¡ah! Pero vas a reforzar súper bien el sistema inmunológico. Además, puedes hacer un rolón con unas gotas de aceite de hongar con aceite de coco y ponértelo en los pies, en la columna y en el pecho. Ok. No estás enferma, póntelo nada. Todas las noches para reforzar tu sistema inmunológico, ¿no? Con todo. Puedes hacer, este es el que te decía también, que sirve para limpiar las frutas y las verduras. Hay una gama extensa de esta marca de Ongar, porque es como el desinfectante así top. Ayuda a tener a las amenazas lejos de ti, de las amenazas naturales, los virus, todo. Entonces hay una mezcla, hay jabón de espuma de Ongar, hay pasta de dientes de Ongar, hay detergente de Ongar, hay un limpiador multiusos concentrado de Ongar. ¿Hay qué? Huele delicioso. Ay, Rodrigo, huele delicioso. Ay, lo amo. Y
voy a ponerlo es en lo el que le importa a él. Exacto, no le encanta. O sea, es, ¿y cuándo vas a pedir la pasta de dientes? Oye, ya se nos está acabando el jabón. Este, oye, el concentrado, de, como eres el más top en la casa, más que yo, este, ya pregunta por el este concentrado multiuso. Que es una doméstica de la casa. Puta, pero una doméstica que oye, triple A, dile que oye, se asome. No, no, si no tengo a cualquiera arreglando mi casa. Que se asome para beneplácito de todas sus fans. Dios. ¿Qué? Se me percuden mis manitas. Ya hasta su mamá le trajo el otro día unos guantes, le dijo, para cuando laves los platos. Y yo, ay, no. No, dile que, ¿cuál aceitito sirve, por favor, para hidratar las manos y la piel reseca? Sí, no, no, ya le voy a dejar su crema al lado de lavaplatos para cada que termine se pueda poner su crema. ¿Hay alguno de estos 10 que sirva para hidratar las manos? Lavanda. Con lavanda. Lavanda con tu crema. De hecho, lavanda e incienso lo puedes poner en la crema. Con esos dos. Si te gusta la frescura, puedes ponerle también menta. Sí, me encanta. Y este, yo hice una mezcla de aceites, por ejemplo, para la cara, ¿no? Lo puse con una, doTERRA tiene una crema sin nada extra, nada más la crema, este, sin olores, sin nada, y a esa la puse en un trastecito de cristal y le puse diferentes aceites dependiendo del tipo de piel de mi cara. Este, y así tengo mi crema, que es la que me pongo en las noches, ¿no? De la misma manera, puedes poner tú en un traste de vidrio, siempre de vidrio, este, la crema, y puedes ponerle lavanda, incienso y menta. Ahí haces tu mezcla y, por ejemplo, te digo, para hidratar la piel después de lavar platos o después de cualquier cosa, te pones tu cremita y va a ayudar muchísimo a la hidratación de piel. ¡Qué joya! No, no, no. Pues mira, yo creo que necesito retomar todo el live, quisiera escribir y sobre todo ir probando ya, las cosas que tienen que ver con el sistema inmunológico, con lo que tiene que ver con el asma, con las alergias y con el descanso, con el desestrés, con el dormir bien. Entonces, pues esto me parece que tengo en mis manos una joya y todo lo que necesito como para poder empezar con eso. Sí, sí, sí. Y vas a ver, este, todo lo que necesites preguntar, pregúntalo. Ahí entre todas estamos apoyándonos. Sí. Dentro de la red, arriba de ti está Gaby, que Gaby es una monada, lleva poco inscrita, pero se mueve cañón, ha estudiado muchísimo. Está Rebe también en el equipo. Rebe es una máster, o sea, no sabes todo lo que ha estudiado Rebe, ya lleva casi un año también. Aimé, Paola. Tenemos a varias, ¿no? Que ya están como expertas. Aime está estudiando un diplomado en oleoterapia. Este, ¡ole! Entonces, no. O sea, tenemos una red increíble en la que la verdad es que las chicas están al top. El último que me faltó decirte es el Diacen. El Diacen es el rey de los aceites para el estómago. Ok. Cólicos, diarrea, estreñimiento. Colitis, inflamación, todo lo que tenga. Indigestión. Te lo puedes tomar. Una máquina de enfermedades. Te lo puedes tomar como un digestivo, este, después de comer, que fue la posada de Chalala, el cumpleaños, y sirvió un montón de comida y te atascaste, cañón, y ya. No, yo vivo la vida de fiesta, hija. ¿Qué me dices? No necesito que sea posada. Yo celebro la vida todos los días y hay veces que sí. Creo que soy una persona muy real. Hay días en que me superenfoco, hago dieta, hago todo mi ejercicio y a la hora de la hora, si hay que comer chicharrón y si hay que echarse un mezcal y si hay que comer la salsa picosa y char, pues es que para mí así es la vida, ¿no? O sea, la voy equilibrando, pero sí hay momentos en los que el estómago como que ¡ay! Ahí sería bueno. Sí. El Diacen es de bolsa. Sí. Es de bolsa. No. Ah, y una cosa importante antes de irnos. Tengo este cosito que lo amé. ¡Sí! O sea que con este, lo que voy a hacer es, aquí hay, no quiero que se me vaya a caer nada, hay unos pequeños frasquitos. Ajá. Donde aquí voy a poner mi aceite, el de bolsa, como dices. Exacto. Y para llevármelo del Team Guatán. ¿Cuáles te voy a recomendar tener ahí para ti? ¿Diacen? Sí. El Easy Air. Para el estómago. Exacto, para el estómago. El ECR para las vías respiratorias cuando te sientes congestionada y así. On Guard para el sistema inmunológico. Sí. Bueno, puedes poner limón, lavanda y menta.
100%. ¿No? Que se me olvidó y tengo mis capsulitas también ahí, te preparas tu capsulita con eso, pum, y te la tomas perfectamente. Creo que esa va a ser mi combinación favorita de lo poquito que sea ahorita, es el lavanda, limón y menta, porque es cítrico, porque es floral y porque es refrescante y ya lo amo por eso. Sí, sí, los dos amar. Ay, me encanta esa bolsita, es lo máximo. La puedo tener en la bolsa porque el bebé la saca y quiere abrirme todo, pero, o sea, son mis aceites. No me los saques. Oye, pues mira, voy a primero hacer mi tarea de escribir. Obviamente de ahí me van a salir muchísimas dudas. Después voy a empezar a probar entre hoy y mañana. Mañana, que es el 10 de mayo, no salgan a ver a sus mamás. Pueden hacer videollamadas con ellas. Pueden mandarles mensajitos. Pueden escribirles una carta virtual. Mandarles un poema. Decirles cuánto la aman. Y todo eso que nosotros a veces no nos atrevemos a decir. Mañana es el día perfecto para, a través de esta maravillosa tecnología, decirlo. Mañana seguramente podemos festejarlas a distancia. Pónganse una botanita al lado, una copita de vino. Pongan un live con su mamá. Díganle cuánto la aman. Y como obviamente vamos a comer como debe ser cada quien, pues voy a empezar a probar mis aceites. Hoy en la noche, mañana en la mañana con mi bicarbonato. En la noche para relajarme, para dormir. Y yo creo que voy a ver las aplicaciones. Sí. Y voy a estar muy enfadosa, muy encimosa, preguntando, porque de verdad me interesa mucho mi salud y no quiero seguirme metiendo cosas químicas que a la larga pueden cobrar factura. Exactamente. Te agradezco enormemente este descubrimiento, este compartir el conocimiento, porque el hecho de que estemos encerrados no significa que no podamos comunicarnos, que no podamos amarnos, que no podamos compartir y dejar fluir las ideas para tener una vida mejor y ser mejores cada uno de nosotros. Te amo, te agradezco, y mi cuerpo y mis pulmones también. Ay, qué bonitas palabras, Amaranta, mil gracias. Qué bueno que te des la oportunidad de conocer esto, las vas a amar, y no es ninguna molestia, por favor, escríbenos todas tus dudas, todo lo que necesites para que lo puedas aprovechar al 100. Varias de las chicas del equipo estuvieron aquí metidas, Claudia... saludos a todas, chicas, Gaby, Rebe, Aime, bueno, ya no alcanza a leer, pero bueno, ahí estuve tratando de contestar también varias de las preguntas que nos estuvieron haciendo, y lo que necesites, pregúntanos ahí, cualquiera de ellas o yo estaremos al pendiente de cualquier duda para que los puedas exprimir de la mejor manera. 100%, no tengas la menor duda. Ahorita me están preguntando algunas personas cositas que las voy a redireccionar con ustedes para que puedan, sí, sí. Ayer en mis historias también me estuvieron preguntando que dónde se compran, qué marca es, qué es eso. Sí, bueno, que me manden mensaje directo, pero en la cuenta de as.tips, porque la verdad es que la de Arianez casi no la leo, son muchos mensajes. Claro, claro. Entonces, cuando son mensajes enfocados para preguntas de los aceites y así, please, mándenme un mensajito directo en az.tips para que podamos apoyarlos con todo lo que necesiten. Y si se quieren inscribir y formar parte de este equipo tan bonito que tenemos y cambiar su estilo de vida a uno más natural y lleno de cosas tan hermosas, ¿no? Trabajar con sus emociones también es algo muy bonito. Los aceites esenciales, cada uno, hasta estos mismos 10, tienen una emoción que te van a ayudar a trabajar. Muchas veces los aceites los hueles y los rechazas. Es justo porque ese aceite trabaja una emoción en especial que a lo mejor tú necesitas. Entonces, sí, es todo un mundo. O sea, ¿qué te parece si en una semana, en unos 10 días, hacemos otro live y hablamos de las emociones? Me gusta. Tengo a Aime, es ya como la experta en lo de las emociones. No sé si aquí se puede enlazar a una más. Y ¿sí? La unimos. Ella se sabe de pie a pa las emociones y todo. Entonces la podemos invitar para que nos hable de eso. ¿Te late? Me encanta. Muchísimas gracias. Gracias. Justo ahorita voy a hacer un live con Jimena Choco. Vamos a hacer una receta de una gelatina de frutos rojos para festejar a la mamá, para comérnosla con ella y para que aprendan a hacer otras cosas. Lástima que solo es de frutos rojos, porque voy a pensar, me encanta la cocina, y voy a pensar alguna receta en donde pueda agregar una gotita del aceite esencial y les voy a platicar. A los frutos rojos les puedes agregar menta, quedaría... Quedaría cool, ¿verdad? Uy, yo creo ya, que sí, lo voy a hacer. Refrescaría. Me Así cuenta. Que si quieren, pues se pueden enlazar en la cuenta de Jimena Choco o en la mía y le voy a agregar el de menta. ¿Cómo? Eso, ahí voy a estar pendiente. Igual, mándale un beso enorme a mi Choco, preciosa. De tu parte.
Te adoro. También le voy a escribir para que empiece a conocer este mundo también a la Choco. Seguro, le va a encantar. Sí, lo va a amar. Gracias. Gracias, Rodrigo, por cuidar a los babies y por permitirnos a Vienes un ratito que comparta todo lo que sabe. Gracias. Ay, no, hombre, a ti. Te mando un besote enorme. Igual, enorme. Mi amor. Bye, besos a todos. Gracias por gracias. Haber asistido. Y cualquier duda, az.tips. Ahí nos vemos. Bye. Ahí nos vemos. Chau, chau, chau.